¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando en Reserva para Dos. Hoy creo que es casi un homenaje este programa, más allá de esta charla que vamos a mantener, a mantener con una personalidad destacada que por suerte está en la ciudad de Mar del Plata, es marplatense, eh, una gran trayectoria en el fútbol. Juan Eduardo Schneider, gracias por estar aquí esta noche. No, al contrario, gracias por invitarme. Eh, sos groso, Juan, ¿eh? te lo digo así. ¿eh? <laughs> Qué recorrido que hiciste. ¿eh? A ver, no, 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 el cumplido te lo agradezco pero no me lo, no me lo creo, sí es cierto que sí, me, muchas veces en mi vida he pensado cuando era chico qué quería hacer y creo que logré hacer casi todo lo que me propuse, ¿no? o sea, un chico cuando, yo era un pibe que quería jugar a la pelota, que quería jugar primero en Mar del Plata, después tratar de llegar al fútbol de Buenos Aires. Nunca me imaginé que iba a llegar a jugar en el Real Madrid, eso es cierto, no, no, no me lo imaginé. Sí que quería ser jugador de fútbol profesional, pero no al nivel que, que después llegué. O sea que se me fueron cumpliendo todas las, las expectativas y los sueños que, que, que tuve. Así que sí, está, está muy bueno lo que hice. Sí. Pero, pero de verdad, es muy, es muy sincero, aparte de uno que le gusta el fútbol, tengo la misma edad que vos. Eh, hay que llegar al Real Madrid, jugaste en Río, jugaste en... Nada, hay que llegar a Ferro. Eh, no, no es menor. Mira, eh, y te fuiste muy chiquito. Sí, yo, yo creo que sabrás también que he hecho una, una, una carrera como sí. formador de chicos jóvenes a Cámara de Plata y ahora he vuelto a hacerlo o estoy volviendo a hacerlo. Entonces, el haberme ido joven eh, también me sirve para lo que estoy haciendo ahora, pero sí es cierto que no fue todo tan fácil ni tan lindo como como todos se lo, se, se lo pueden llegar a imaginar, ¿no? la etapa cuando me fui de acá, de Mar de Plata, yo me fui muy jovencito a Buenos Aires, eh, es cierto que yo era bastante rebelde y de andar en la calle, entonces no sufrí tanto el desarraigo, eso es una realidad, pero tu mamá es tu mamá y la extrañas, y la familia es la familia y se extraña. Eh, después yo estuve cuatro años en Buenos Aires, divino, porque Ferro para mí en aquel momento fue extraordinario. Era un club eh, que en, el, en aquel momento venía a ser campeón en, en Primera División, entonces, eh, con Gribol a la cabeza y mucha gente eh, preocupada por el fútbol infantil. Entonces, había un, un club muy serio, ¿no? yo caí justo en un lugar donde era espectacular. Entonces disfruté muchísimo los cuatro años que yo estuve ahí. Después tuve la posibilidad de jugar en la selección argentina, eso me dio la posibilidad de que me vieran desde fuera y... y y me fui al Real Madrid. Y ahí parece como que todo el que no me conoce dirá: bueno, ya se fue al Real Madrid y fue todo espectacular. Uno de los momentos más duros de mi carrera lo fue en Madrid. España. Eh, ahí sí sentí mucho más el desarraigo. Eh, por suerte, yo pocos meses antes de irme había conocido a, mi, a la que hoy es mi mujer. Y me ayudó mucho en ese sentido porque yo solo creo que no hubiese aguantado en, en Madrid. Aún estando en el Real Madrid, creo que me hubiese vuelto. Eh, así que bueno, tuve la fortuna de estar con ella, de ella me ayudar, de ayudarme, de, de, de convencerme que me tenía que quedar allá y me quedé y bueno, después fue todo mucho más llevadero, ¿no? Pero el primer año fue muy duro. Ahora vamos, vamos a seguir hablando igual un poco de, de Fernanda, de esa contención de este hombre con carácter. Eh, un poco ahí decía sí. eh, rebelde en unas cuestiones. Eh, ¿Tenés memoria? Porque mira, te... hay, hay un partido, una final que jugaste contra el Rulo París. Eh, vos para Luz y Fuerza. No, pero no, no, no. Eh, mirá, pará, ¿no? Y contra Independiente, todos los focos puestos en el Rulo de París y gana Luz y Fuerza. Eh, no me acuerdo cómo llamaba tu como Pulido era el otro delantero? Guillermo Guau. Pulido puede ser, sí. ¿Eh? Uno de ellos, sí. ¿eh? Eh, Guillermo Lofe jugaba también, jugaba Alejandro Mena. Bueno, hoy son. Todos amigos. Amigos. ¿Eh? Mirá amigos. Como... Pero sí. A ver, esas finales eh, fueron recordadas. 11 años tenías, ¿no? ¿Qué edad Sí, tenías? sí, era muy chiquito, 10, 11, sí, 10, 11 años, sí. Era, eran finales que en el fútbol de, de salón yo por lo menos no lo viví nunca más. Y no lo vi en otras, en otros lugares tampoco. Eran finales terribles que, que bueno, éramos los destacados, ¿no? El Rulo en aquel momento sí es cierto que era Pero lo mejor, mejor estudiante, de después Juan Úl, después sí. se fue Europa. Fuimos compañeros en la selección juvenil con Rulo, teníamos claro. una, una muy buena relación. Qué lindo. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tenés de esa etapa? De la etapa de, de iniciación... Antes de irte a Buenos Aires. No, genial, fue genial, fue buenísima. A ver, yo mi inicio es en cadetes de San Martín, uh -huh. que porque era el club de mi, de mi barrio, yo nací a la vuelta, mi papá estaba ahí, entonces yo me crié en cadetes. Pero yo cuando empiezo a jugar eh, estos torneos o a empezar a competir mejores, cuando yo me voy un tiempo a Lucifuerza, que de la mano de, del que hoy es uno de los... De las personas que me, me, me metió en Atlético Mar del Plata, que es Sergio Chaluf. Su padre, Luis Chaluf, fue el que me llevó a Luis y Fuerza. Ahí empezamos a hacer el grupo, después fuimos a Atlético Mar del Plata a jugar. Esos dos años fueron los años que a mí me metieron a jugar un poco más a nivel más competitivo, ¿no? Porque en Cadete era más, éramos. Porque en un momento quedaron libres a propósito. Exactamente. Y jugaron los torneos de, sí. nada, de regionales. Sí, porque queríamos seguir juntos también. No se podían pasar tantos chicos de un club a otro, entonces quedamos claro. todos en el mismo. Casi lugar. te parece el partido en general Madariaga. <laughs> No sé quién te llevó, no sé quién te llevó. Seguramente tendrás me, más información de la que yo recuerdo. Me contaron que apareciste, chiste. por suerte apareciste para el grupo, porque bueno, la, la, la rompiste en aquel partido. Eh, y escúchame mira esta anécdota, a ver si es cierta ¿Te trepabas al techo del Minela, que hoy está destruido? Sí, agarraba palomas. La, ¿eh? ¿Agarrabas palomas? ¿Estás loco? Sí, sí, estaba loco. <laughs> sí, hacíamos esas cosas. Yo hacía esas cosas, ¿Eh? sí. sí. Viste que detrás de la tribuna... Mara, y, la... ¿Qué edad tenías? No, era muy chiquito. No, era un loco. No, sí, tenía esta edad. No 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 tenía más porque yo a los 13 me fui. O sea que sí, tenía 10 años. o sea ¿Cómo te trepabas ahí? Sí, la bueno. A ver, yo quería tener un palomar en mi casa y no podía. Entonces las palomas estaban ahí, las del mundial, <laughs> seguían ahí. Y yo, yo le dije, las voy a agarrar. Y, y detrás de la tribuna está esa columna de, de cemento que es sí, hueca, eh. tiene un hueco dentro. Ahí vivían las palomas. Y ahí entraba yo a agarrarlas. Sí, estaba loco. hoy soy abuelo, o sea, mi, hijo, sí. mi nieto tiene seis años. Y Imagínate se que imaginarme <laughs> sí. a mi nieto a los diez años claro. subido a una... No, imposible. Otras, otro, otra vivencia. Y otros tiempos. Y, ¿Futbolista? Porque tú... ¿alguien Pero de yo la... te voy a sí. ¿de dónde sacaste esa información? Y pues bueno, pues hay... la tienen muy pocos, ¿eh? Y bueno, ahora me, me sumas a mí y a todos los que bueno, nos están viendo. Bueno, eh, bueno eh, ¿de la familia quién juega al fútbol? Tu viejo, eh, mirá, mi papá jugaba bien al fútbol. Eh, jugó, no jugó un, a un nivel alto nunca, por, trabajó toda su vida, eh, tipo muy sufrido, pero sí jugaba. Era un volante ofensivo alto zurdo. Me hubiese sí. gustado ser zurdo a mí. Siempre le envidié eso, pero no llegó a jugar eh, a un nivel profesional. Uh -huh. eh, Después se inclinó más para el boxeo también Mi tío boxeaba De hecho yo en Atlético Mar del Plata hice claro, boxeo vos, ¿Vos hacías boxeo? Sí, hice boxeo en Atlético Mar del Plata Me encantaba, me fascinaba porque ¿Cómo mi definiste tío, para acá o para acá? Creo que me gustó más Me gustó mucho más el fútbol a mí particularmente ¿no? El boxeo me gustaba mucho eh, Pero el fútbol era, era más pasión que nada ¿no? el, el boxeo lo hacía por mi tío Mi tío Miguel me metía mucho más ahí Mi viejo también un poco Pero mi papá más para el fútbol mi tío era el que más me llevaba para el box. Ahora, ¿qué te hubiese dicho el maestro Timoteo Grigol si sabía que te trepabas ahí? Vos, no, bueno. Qué maestro, eh, ¿no? Para mí fue. Viste que cuando tenés una carrera larga y ya sos grande, te preguntan, ¿no? ¿Qué referentes tuviste? ¿De futbolísticos? Eh, es imposible que yo no, no nombre a Carlos, porque Carlos fue eh, más que un entrenador de fútbol. De hecho, como entrenador de fútbol casi ni lo recuerdo porque yo era, tenía 14 años cuando entré en Ferro, me fui a los 18, yo era muy rebelde, no, no, no prestaba atención a lo táctico, no, no, no me importaba tampoco mucho lo que me decían de cómo jugar, pero sí me dejó un montón de enseñanzas de vida, de, de cómo comportarme, de dónde saber hacer las cosas, cómo hacerlas. De hecho, yo hacía dos meses que estaba de novio con mi mujer, no sé cuánto, con mi novia en aquel momento y me citó. En el club para decirle que se vaya conmigo a España porque si no, este loco se vuelve. O sea, llegó a tener un conocimiento de nosotros, porque no era conmigo, ¿eh? era con todos en los todos. chicos que estábamos en el club. Que el tipo, no sé, eh, yo el que manejo gente joven o que alguien me llegue a recordar algún día como nosotros, los de esa época, recordamos a, a, a Grigol, ya me haría feliz. ¿Y por qué eras tan rebelde? ¿Qué sé yo? Me gustaba mucho andar en la calle, tenía mucha... Eh, y no tenía malas influencias, no tenía malos amigos, eh, era rebelde, yo tampoco era un... Sí, hacía sí, sí. cosas... Eh, era más rebelde que este grupo de chicos que te nombré <laughs> antes, por ejemplo. Ellos me ayudaron mucho también, sus familias me ayudaron mucho. Los padres también, los ¿no? Los papás me ayudaron muchísimo a mí porque... Mi viejo laburaba todo el día, mi vieja trabajaba en el hotel, estaba muy solo con mi hermana Débora en casa siempre, porque mis otras hermanas eran mayores. Entonces, qué sé yo, las familias estas yo las miraba, iba, veía cómo se comportaban, cómo eran, y a mí me gustó conocer otras cosas. Y siempre cuando veía algo que me gustaba y me parecía mejor que lo que yo tenía, intentaba copiar o, o imitar. Bueno, Y te fuiste muy joven para, para Madrid. ¿Ya fuiste con sí. Fernanda ahí? Sí, o sea, Ahora, me fui solo. Claro, porque había que. Nada, era también era muy joven, los dos. Muy 18, 18 años teníamos los dos. Eh, yo me fui solo primero, después sí. cuando a mí me compra el Madrid, que vuelvo del torneo de, de Venezuela. A mí me compra el Real Madrid, me voy y yo ya estaba ahí con Fernanda, que queríamos estar juntos. Pero salió el viaje, mi mujer tuvo muchísima personalidad para decirle a los padres que se quería venir conmigo porque yo apenas conocía a los padres, porque la realidad es que habíamos estado de novio dos meses o tres meses, y tuvo mucha personalidad para decirle a los viejos que se venía conmigo y se vino conmigo. Y me decís que ella fue determinante, clave para contener sí. a, este, a este hombre. Para eso, para un montón de cosas, eh, qué sé yo, para muchas cosas fue importante. Creo que la mitad de mi carrera no la hubiese hecho, o más de la mitad de mi carrera, sin mi mujer. Qué bueno. Bueno, Madrid, decías que no la pasaste lindo. No, no porque cuando llegué, eh, yo tuve, llegué con un castigo de la FIFA en aquel momento de un mundial después del mundial y el Madrid también me castigó y en vez de ir con el primer equipo a hacer pretemporada me mandaron con el filial y en vez de iniciar la temporada. El castigo que del mundial juvenil. Sí, 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 cuando nos expulsan, a mí me expulsan y tenemos ese. De eso me tenés contado el después, lío. Sí. sí, sí, lo cuento, no hay problema. No, no es la parte más agradable de mi vida, de mi carrera, porque realmente me trajo un montón de... ¿Eso, tantos problemas te trajo? No me trajo muchos problemas. Me, 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 me quitó lo único que me faltó en mi carrera, que fue jugar más en la selección argentina y jugar un mundial mayor con la selección. O sea, imagínate en un futbolista. Que yo en aquel momento tuve opciones para jugarlo no jugarlo. No es que te quiero pinchar, pero te, te lo quita. A mí lo ¿Te quita, lo quita una sanción o te lo quitan personas? No, a mí me lo quita Grondona. Grondona, claramente, sí. No, 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 lo dije cuando estaba en sí. vida, hoy que en paz descanse, pero lo dije en su momento. Te lo quita lo hoy. él, claramente. Yo sí, sí, él a mí me dijo que mientras él fuese presidente de la AFA, yo no jugaba más en la selección. Después me perdonó. La sanción y en el año, yo estaba en el Atlético de Madrid, 97, 97, me volvió a citar Pasarela, eh, que de hecho cuando a mí Simeone me dice te va a llamar eh, Pasarela para la selección, te va a llamar Gallego para hablar con vos, le digo yo le decirle que no me llamen porque ¿Sabes? llevo siete años castigado. Eh. Siete años, es sí. gran parte de tu carrera. Eh, y la mejor etapa. <laughs> eh, entonces me le digo, llevo siete años que no me llaman, o sea, ya perdí la ilusión de que, ver, que hay una lista que me llamen, entonces decirle que no porque yo tengo un problema con el hombre. Y me dice, no, no, lo hablaron y parece que te pueden llamar. Bueno, y ahí me volvió a llamar Pasarela, que vine, de hecho jugué un partido amistoso acá, y después otro en, en Mendoza, y jugué un partido de clasificación también en, en River, contra Uruguay, creo que entré un rato y ahí volví a la selección pero bueno ya me había perdido eh, siete años de, 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 de mis siete años en Europa o sea mi, mi, mis dos mejores años en Zaragoza mi, sí. mi año eh, en el Madrid mis dos años en el Real Madrid mi año en el Atlético de Madrid casi me lo pierdo también o sea me perdí mucho sí, por eso te digo que me, me trajo consecuencias sí, negativas sí, sí, sí. esa esa situación y esa situación particularmente más allá de lo que pasó en aquel partido creo que fue en el mundial de Portugal no sí en si Portugal no me equivoco, pero el, ¿Qué pasó con él? No, mira, nosotros, a ver, yo era. Lo mandaste. Insisto, no, sí, con él me peleé, sí, sí. Ah, sí. Sí, sí Ay, mal. Mal. Mal, sí. Sí, mal. Con Grondola, o sea, eh, no creo, se peleó. Que, creo que igualmente, hoy que manejo, te vuelvo a repetir, que aunque hoy que gestiono o, o acompaño chicos jóvenes a, a, en sus carreras, eh, yo, yo, yo hubiese actuado de otra manera. No porque haya sido yo el, el, el chico que, que, que cometió un error, ¿no? Eh, creo que yo tenía mucho quilombo en la cabeza en aquel momento, sí. tenía muchas cosas en la cabeza. Me había, yo había vivido mucho en muy poco tiempo. O sea, imagínate pasar de vivir en una pensión de ferro, en, en, y no lo digo, sí. y te lo voy a decir, es verdad y es real, los que me conocen saben que lo digo en serio. Pasar de pedir en Acoit y Rivadavia plata para el colectivo a estar en el Real Madrid en, no sé cuánto fueron, cinco meses. Eh, a pasar de, 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 de tener una vida de, de hacer lo que quiera a tener una responsabilidad enorme a casarme a, for, a tener que formar parte de una familia a ser siempre el, el, el enferro de mí hablaba todo el mundo bien o sea, yo tenía prensa a favor tenía todo el mundo hablaba bien de mí llegar a España y, y, y pensar que Hugo Sánchez que era el delantero el, el, el más goleador de la historia del club diga que para qué me trajeron, O sea, imagínate que ya empecé mal, digo, este hombre que le hice, si yo no, ni lo conozco. Claro, <laughs> de hecho, sí, nunca sí, tuve sí. relación con Hugo Sánchez. ¿como traeño Juárez? Sí, con el, claro. otro tipo de persona. Pero bueno, eh, ahí es otra historia. O sea, a mí, para mí fue muy fuerte el cambio. Entonces, entender por ahí a una persona de 18 años que se equivoca eh, viviendo lo que estaba viviendo, yo hoy la entiendo. Yo entiendo que hoy un pibe se equivoque a los 18 años, 17, 16, cuando le están sucediendo o tiene un entorno familiar complejo. Yo hoy entiendo a un chico así. A mí no me entendieron. A mí me consideraron como que yo fuese un tipo súper adulto y que tenía que entender sí, todo y que yo pío. no me podía equivocar. Yo tenía 18 años. Un pibe. ¿Me entendés? Y viviendo todas esas cuestiones. Entonces yo por eso estuve mucho tiempo enojado con él porque para mí el, el castigo yo lo acepto. Si yo me porto mal... Toda mi vida acepté los castigos. Desde mi viejo, desde los latigazos de mi viejo, que hoy no se puede hablar porque sí, mi viejo sí. iría preso. Pero desde los latigazos de mi viejo hasta, no sé, cualquier cosa. Lo, lo que me, me, me. Otro pobre falleció de Luis Bonini me castigaba en ferro también. O sea, yo acepto los castigos. Cuando vos te portás mal, sabés que hay una consecuencia, ¿no? pero no tan grave ni tan grande como la que yo sufrí. ¿Sabes que podés realizar tu reclamo por Edea WhatsApp? Escribinos al 2236 34 33 32. Agendanos en tus contactos. Te lo repetimos. 2236 34 33 32. Escribinos un WhatsApp y seguí los simples pasos para realizar tu reclamo. Es fácil y más rápido. Edea. Comunidad y energía. Bueno, y el momento, quizás, te diría, en la cresta de la ola, ¿cuál fue el Zaragoza? ¿Se puede decir? Pues eh, sí, bueno. Por lo menos a nivel tuyo deportivo, yo, sí, juego, ¿cómo eso, te sentías vos? Yo, yo tuve tres o cuatro momentos muy buenos. Eh, la a ver, mi carrera, si todo vos te pones a mirar, es, es exitosa, porque jugué donde quise jugar, estuve en equipos extraordinarios, eh, pero no disfruté en todos claro, los equipos. El tema es dónde tuviste bien <laughs> vos. No disfruté en todos los equipos. Yo disfruté mucho, mucho eh, la primera etapa en el Real Madrid, que yo era muy joven, porque vos nombraste a Emilio y a Butragueño, y yo te nombro a Manuel Sanchí, yo te nombro a Michel, te nombro a Martín Vázquez, te, te, no sé, te nombro esos tipos de futbolistas que en, aquel, sí. en España, cuando yo llegué, eran estrellas. Esos tipos me ayudaron un montón a mí. No hubo Sánchez, sí. <laughs> pero estos tipos me ayudaron mucho a mí. Insisto, yo era un pibe de 18 años que llegaba a un vestuario de. Tipos de selección que llevaban sí, sí. cinco campeonatos de España ganados. O sea, imagínate, me podrían haber tratado como nadie. O sea, al contrario, me hicieron propio, siendo un chico 10 años o en algunos casos más, menor que ellos. Me trataron re bien, a mi mujer y a mí, nos trataron bárbaros esa familia. De hecho, hoy somos muy amigos de ellos. Y ellos me trataron muy bien. Eh, en ese momento, para mí. El jugar con esos tipos fue importante. Para mí conocer a esa gente fue importante. Como así fue importante conocer a la, a la familia de Pulido, de Loffel, sí. de Mena, acá en Mar de Plata, y después la familia de otras personas de Buenos Aires, la de mi mujer y demás, en España conocer a estos tipos también fue importante para mí. Pero donde más disfruté esa etapa cuando jugué, esos pocos minutos que jugué con ellos, fue extraordinario, porque para mí era... Jugar en el Bernabéu era extraordinario, o sea, la cancha de Ferro es preciosa, pero el Bernabéu era hermoso, hoy es una locura porque hoy es una nave espacial, pero en aquel momento era un estadio para 100.000 personas. O sea, Imagínate lo que era ver el estadio que cuando no había gente decían, no, "Hoy no se llena, había 70.000." O sea, yo decía, "¿Cómo no se llena? No, 70.000 nos llenamos." Bueno, yo jugar en ese estadio con 18 años, jugar con estos tipos, disfruté mucho yo. Mucho mucho. Esa etapa fue muy buena. Después me tuve que ir cedido me, me, a préstamo al Zaragoza porque yo era extranjero y ocupaba plaza extranjero y había otros jugadores más importantes que yo en aquel momento. Me fui medio a disgusto a Zaragoza, es la realidad. Yo no me quería ir, pero me tuve que ir para poder jugar. Y me enamoré de una ciudad extraordinaria. Me, me, no fueron fáciles los inicios tampoco porque también me exigían mucho. Pues yo venía del Real Madrid, claro, era sí, figura sí. y tal. Sí, y entonces, siempre con presión. Joder, me exigían mucho. Y yo eh, digo, Me voy de allá, vengo acá, me dicen que me quieren y ya, viste, el murmullo de que no hacía goles. Bueno, terminé haciendo goles, terminé siendo jugador titular con 19 años en un equipo que terminamos en Champion, porque hoy hubiésemos jugado Champion, en aquella época no existía, porque la Champion era la Copa de Campeón y jugaban solo los campeones. Pero con el Zaragoza terminamos en, en posición de Champion, tercero o cuarto. Y ese año yo tenía una opción de compra, me compra el Zaragoza y el segundo año fue mejor que el primero. Entonces tuve dos años de continuidad, de jugar, de sentirme importante, de ganar títulos, porque gané la Copa del Rey y después la Copa de la, la Recopa de Europa que ahora no existe contra el Arsenal, contra el Arsenal en París. O sea, por eso Zaragoza fue algo que me marcó mucho porque fue donde más continuidad tuve y donde no sé si jugué mejor, pero donde más éxitos tuvimos donde mejor grupo humano tuvimos, pasaron, no sé hace, 30 años, no sé cuánto hace pasaron de estas cosas, seguimos teniendo un grupo de WhatsApp. Eh, qué bueno. Todos los pibes del, del, de, de, de ese equipo. O sea, es extraordinario ese, club, ese, ese, ese momento del club. Entonces, ese fue muy bueno, me, re, me vuelvo a comprar el Madrid, no me fue bien. Me voy al Atlético de Madrid al año siguiente que era un conflicto, sí, sí, sí. Me tuve pintadas en el barrio de traidor y que yo porque me fui del Madrid al Atlético. Eh, ese año del Atlético yo lo disfruté un montonazo y creo que jugué muy bien. Yo creo que jugué bien hice muchos goles anduvimos bien en Champions. Tuve la desgracia de agarrar un penal en el momento, sí, sí. momento clave, de, de la eliminatoria contra el aya. Y eso es lo que te costó también la atención con eh, Antich, Antic. con Radomir, otro que falleció, por ejemplo, nos estamos siendo grandes. Entonces... Eh, eh, yo con Radomir no tuve nunca buena relación. Porque sí. Radomir Antich fue mi entrenador en el Real Madrid también. Ah, ya venía a no tuvimos, una no tuvimos una, una, una gran relación. Me extrañó muchísimo cuando me quiso, cuando me compra el Atlético y él era el entrenador y me, me pidió. Me, me, me resultó sí, sí, raro. Sí. Y al final terminamos mal. Terminamos mal, y de hecho me fui por él del Atlético de Madrid, porque yo no me quería ir y tenía un, una relación excelente con, con su presidente de aquel momento y con el que soy el dueño, Miguel Ángel Gil. Y no me quería ir, pero me fui. Y de ahí me fui al español, que, que me llama Camacho, que era un, una persona en España muy conocida, un, un jugador de fútbol del Real Madrid que yo había conocido en el Madrid, y me llama para ir al español. Me convence. Y yo no quería ir porque era como irme del Atlético de Madrid, Real Madrid al Español, a un equipo más chico. No lo conocía mucho. Y fue un año extraordinario en el Español. Fue uno de los momentos más lindos que vivimos con mi mujer y mi familia. Porque Barcelona es extraordinario, es una ciudad hermosa. ¿Lindas ciudades viviste? Hermoso, Barcelona. Hice un montón de amigos que hoy tengo. Eh, jugué muy bien. Y de hecho, que anduve bien, que me compró la Juventus. O sea que tuve momentos muy buenos. De fútbol, jugué muy bien en esos momentos, después volví a Presta. Tuve 5 o 6 años muy buenos en mi carrera. El resto, más o menos. <laughs> no, en carrera. No. Más o menos. Eh, después está como te sentiste vos. Sí. Eh, te voy a hacer la, una pregunta de pinturas, Valen. ¿Cómo pintás eh, esa personalidad que tanto se habla de vos siempre, que sos medio cabrón y demás? ¿Cómo la definís? Ah, sí. Cabrón. <laughs> no me no No me... yo echarlo, ahora también yo no te soy... vas a enojar ahora. Pero no, digo... no, no, no. es que yo entiendo. Yo entiendo el cabrón. Sí, a ver. Como otra, eh, yo soy un tipo de mucho carácter, de mucha personalidad. Era de mucha más personalidad. En la vida me ha dado golpes muy duros y, y no me han ablandado, pero, pero me ha cambiado un poco la, la, la forma de ser. Eh, pero sí, yo soy el mismo tipo de antes. O sea, yo cuando me junto con mis amigos soy igual. No juego con los veteranos porque sé que me voy a pelear. O sea, eh, juego a las cartas y peleo. O sea,. Esas cosas no las voy a perder jamás, yo. Sí modificas, obviamente, con la edad y con el tiempo, la experiencia, las reacciones, eh, pensás un poquito más. Porque aparte, tengo cinco hijos, eh, dos nietos hermosos, y, 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 y me miran mucho. ¿Entendés? Yo soy... No, 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 no tengo por qué ser ejemplo de nada, pero, porque cada uno es como es, ¿no? Pero me miran mucho mis familiares, mis amigos. y, y Entonces tengo que tener una cierta... Con postura que la tengo, eh, la tengo. Pero sigo siendo el mismo tipo. Pero sí, sí, soy un tipo de mucho carácter, que ama a sus amigos, que ama a su familia. Mato por mis hijos, por mi mujer. Me gusta el fútbol, me sigue gustando todo lo que he hecho en mi vida. No sé hacer otra cosa que fútbol. No sé hacer otra cosa. He intentado, qué sé yo, que me guste en otros deportes. No me engancha ninguno. He intentado hacer otra cosa fuera del fútbol y no, no soporto hacer otra cosa que no sea con el fútbol. Pero sigue siendo lo mismo. O sea, mis amigos, hay muchos de, de estos que hemos nombrado que cuando me ven y me siento con ellos, me dicen, Juan, no cambiaste. Digo, no, la idea es, no, no quiero cambiar. si a mí me gusta como soy. Qué bueno. Eh, vamos entrando e ingresando en el tramo final. Te voy a hacer la pregunta bien marplatense, que son productos de mar, conservas, marequiaria. Eh, ¿Mare Plata en tu vida? Y mirá, por momento... Vení, es, sé que venís siempre. No, pero es, es, es una cuestión de, de una relación rara. A ver, ¿por qué? Es un poquito de amor y, y, y no tan amor, ¿viste? Porque es una ciudad que yo amo mucho. Yo sí la quiero, a la ciudad. No sé si la ciudad me quiere a mí. Bueno, Ese acá es te problema. estamos haciendo un homenaje, arranca no, así, ¿eh? no, 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 no que ningún no. programa, creo, no sé, me dirán los chicos. Eh, sí. No tengo ah. muchos programas de uh -huh. este yo, ¿eh? No tengo muchos programas de este tipo en la ciudad. Eh, no es un reclamo, ¿eh? No es un reclamo hacia nadie, es una cuestión, vos me preguntás, y es la sensación que tengo. Yo amo la ciudad, y de hecho vuelvo a la ciudad a pesar de haber tenido un sinfín de problemas. Amo la ciudad, me parece una de las ciudades más hermosas del mundo y he conocido mucho, ¿eh? mucho. Y sigo eligiendo Mar del Plata para un montón de cosas. No sé si la ciudad me quiere o me ha tratado tan bien como yo a la ciudad. Seguramente a partir de la noche. Un <laughs> no, poquito no más te quiero. van a querer. Ahora, Un no poquito más que, más no ahora no quiero que me llames, ahora no quiero que me quieras. <laughs> no, pero es, es la sensación que tengo, que tuve desde hace mucho tiempo. O sea, yo siempre, nunca dejé de venir a la ciudad. Siempre que pude, vine. Siempre que, que pude hacer algo acá, lo hice. Y, y, y realmente. Eh, no sé, yo no. no, no Insisto, no quiero que me llamen ahora de el premio estrella de mar, ni el premio no sé qué, ni la... Nada, no quiero nada. Pero no tengo un diploma de la ciudad, no tengo una reunión. Esto, este vino que vos me estás invitando es de lo mejor que me ha pasado en la ciudad. Que es mucho lo que vos estás haciendo, ¿eh? No quiero decir que lo tuyo sea menos, pero es mucho. Pero para mí de lo, que me han, lo que vos hiciste hoy conmigo acá es de lo mejor que me ha pasado en la ciudad. Bueno, qué fuerte. Eh, <laughs> lo siento, pero es así. Eh, bueno, Juan, eh, ya ahora sí estamos casi. Mirá, ah, antes que nada, campeones del mundo somos. No, lo viste el 86, realidad. yo también no, somos. Tenemos 13 años, calculo. Lo mismo, ¿Vos lo, también? espectacular. Qué lindo, espectacular. yo festejé ahí por, yo, por el monumento mirá, en ese momento. Yo agarré a mi. ¿Este lo viste acá? Lo vi acá. Eh, agarré a mis nietos, a mi nuera, que es española, una divina que está viviendo acá. Que nunca vio nada parecido, la agarré, la subí al auto y fuimos a dar toda la vuelta con la gente. Hice un era un lío, pero hicimos algo que no había hecho nunca. Para mí no me gusta estar donde hay mucha gente. ¿Conociste a los dos, a Maradona y a Messi? Sí. Qué buena. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, con Maradona más relación, porque coincidí más, porque hablamos más y demás. Con Messi muy pocas veces tuvo un detalle increíble con, con mi hijo Fernando, que falleció. Eh, Ustari jugaba en el Getafe y yo era entrenador sí. de él. Se conocían y tuvo. Ostari le pidió, lógicamente, que un detalle. Y tuvo un de, le dio una camiseta a mi hijo en aquel momento cuando todavía vivía Fernando, con un CD, con un mensaje. Eh, yo se lo agradecí cuando lo vi después en las canchas. ¿no? El Pibe es un. Aparte de ser un genio jugando al fútbol, tuvo un detalle extraordinario conmigo. Y sí, tengo la suerte de poder conocer a los dos mejores jugadores de la historia de este deporte. O sea que me siento afortunado también por mi carrera y por esto también. Qué lindo. bueno. Eh, ahora sí vamos a brindar este, con este hombre que se trepaba a los techos del estadio José María Minella. Y, y las que tengo para contar que no, pueden, que no, no, no la sabés, pero bueno. ¿Por qué brindamos, Juan? Ah, a ver, porque me vaya bien en este proyecto. No, no ni lo Mar del Plata, proyecto ya, no Atlético importa, Mar de Plata. No importa, yo lo nombro, me encargo yo. Porque me salga bien sí. este proyecto de Atlético Mar del Plata porque tengo mucha ilusión puesta en ello. Y, y ojalá salga bien. Ojalá salga bien. Porque hay gente buena que está conmigo, que me están ayudando y podamos realizarlo, ojalá. Después eh, seguir como estoy, con mi familia, con mis hijos, que tengan salud todos. Es lo más importante. Bien, gracias Juan por estar vos, esta noche. Al contrario, a ustedes. Gracias. ¿La pasaste bien? Vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Extraordinario. Gracias.